gonna see. You're nothing. I know you're gonna see. Take it easy. I know. Come on. Take it easy. Take it easy, güey, because your turn is coming. No, you're gonna see. Your turn. Está viejo, ya. ¿Qué pasa con la banda? ¿Cómo están? Bastante tiempo sin subir videos, perdón, pero ya acá estamos de nuevo. Amigos, video que les dije que iba a hacer, que tenía que hacer, y acá está. Mi análisis y mi opinión de la pelea que van a tener la semana que viene, la semana próxima, el Canelo Álvarez y Edgar Berlanga. Pelea que nadie pidió, pero qué bueno que ahora la tenemos. La semana que viene tenemos un Canelo Berlanga. Claramente no es lo que yo pienso. Si realmente quizá Berlanga puede llegar a incomodar al Canelo, lo puede llegar a complicar, le puede llegar a ganar. Si mete ahí un batacazo que nadie se espera. Vamos a estar hablando un poco de eso. A ver, vuelvo a repetir. Es una pelea que no pidió la gente. Que la gente claramente al Canelo le viene pidiendo hace muchísimo tiempo a Benavides. Canelo, Benavides. Y el Canelo... no, está del orto, el Canelo no quiere con Benavides, el Canelo dijo con Benavides que pongan toda la torta, no sé qué. Bueno, cuestión, para mí, o sea, igual yo ya les digo, para mí la pelea con Benavides se va a terminar dando. ¿Cuándo? No lo sé, pero para mí se va a terminar dando. Próximo sábado, pay-per-view Canelo Berlanga. Es una cartelera importante, interesante. Tiene buenas peleas. Aparte de Canelo y Berlanga, tiene buenas peleas. Vuelve a pelear Plant, Lara contra García. A ver, buena cartelera. Me parece una linda cartelera. Bueno, ¿cómo llega Berlanga? Berlanga viene invicto. Berlanga es un boxeador. Puertorriqueño también acá. Polémica. Es un boxeador de nacionalidad puertorriqueña. Pero que no nació en Puerto Rico, nació en Estados Unidos y creo que, según lo que tengo entendido, se crió toda su vida en Estados Unidos. Habla inglés mejor que los estadounidenses y, como yo les dije en el video anterior, hay mucho puertorriqueño que en el video de la conferencia de prensa con el Canelo me saltó y me dijo: no, este tipo no es puertorriqueño, nosotros no lo queremos como puertorriqueño, no sé qué. Bueno, eso también es, no sé si es una polémica, pero hay gente que no se siente identificado con él. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué es que te dice no, puertorriqueño? Porque claro, hermano, México-Puerto Rico, o sea, hay batallas, o sea, históricas. O sea, vos me decís un Wilfredo Gómez contra Salvador Sánchez y decís, uf, una locura. No creo que sea el caso de esta pelea, pero bueno, hay que vender, o sea, entender marketing, tenemos que vender la pelea, hay que vender México-Puerto Rico. Bueno, listo, México-Puerto Rico. ¿Y cómo viene Berlanga? Berlanga es un boxeador que debutó como profesional en el año 2016. En el año 2016... Como para que ya empecemos quizá a comparar un poco. En el año 2016, Canelo ya era campeón del mundo, claramente. Ya había peleado con Cotto, hablando de puertorriqueños. Ya había peleado con Cotto, ya le había ganado a Cotto. Ya era campeón de los medianos. Y en ese año peleó también con Amir Khan. O sea, ahí debutó Berlanga como profesional. Berlanga tiene un récord de 22-0. O sea, Berlanga viene invicto con 17 knockouts. Pero creo que, o sea, esa comparación como para tener de parámetro de decir... No, igual, ojo, vos me decís, no, es un tipo que está bien. No tiene muchos años de profesional, pero tiene... una carrera amateur tremenda, campeón mundial amateur, olímpico, no sé qué. No es el caso de Berlanga. Pero bueno, no, tranquilo. En cuanto a experiencia, Berlanga, pienso que los mejores rivales fueron los últimos que tuvo. Cuando más quizá le elevaron la vara y lo pasó bien. Porque, o sea, fueron pruebas que las pasó bien. O sea, a todos los superó ampliamente. O sea, los superó muy bien. Pero también, vos me decís, bueno, che... pero comparamos con los rivales de... Creo que el más difícil había sido el último, McCrory, y lo terminó noqueando. O sea, fue ampliamente superior. Pero pienso que ninguno de los rivales que tuvo Berlanga pueden entrar en una mesa con los rivales que fue teniendo Canelo a lo largo de los últimos años. Es como que me decís, no sé, McCrory y Jacobs, porque ni siquiera te tira un Mayweather o te tira un Cotto, o sea, y Jacobs, y es como, no, pero no importa. A ver, Berlanga lo que le fueron poniendo hasta este momento lo fue pasando bien, pero de repente es como que yo pienso que va viendo niveles y de repente es como que estaba en un nivel 3, ponele. Y me lo pasaron al nivel 8. O sea, no, ni siquiera. Porque un nivel 3 de 5, ponele. El Berlanga capaz que estaba en un nivel 3 de 5. Y me lo pasaron al 7.
de 5, o sea, al Canelo, que es un boxeador de la concha de la lora, ¿me entendés? Pero bueno, también, o sea, yo entiendo el lado de decir, es la pelea de tu vida. O sea, es la pelea con la cual probablemente ganes millones de dólares, bolsas que quizás más adelante las gane porque le vaya muy bien, pero va a ser claramente la bolsa más importante de su vida hasta el momento. Y te dice Canelo para pelear, y yo creo que agarra cualquiera para pelear. Pero desde lo objetivo, quizá, en cuanto a esta comparación que estamos haciendo de rivales, de experiencia, no tiene mucho sentido que digamos. Pero bueno, no importa. Berlanga debe tener corazón, va a querer ir para adelante, va a querer ganar. Eso no le podemos decir nada. Poder, yo pienso que es más fuerte el Canelo. O sea, porque Berlanga tampoco es un tipo que te viene con 22-0 y 22 knockout. No, está bien, tiene 17 knockout, pero no es un boxeador que vos cuando lo ves le decís, uy, este tipo tiene la mano re picante. O sea, porque, ojo, mete derechas que son buenísimas. Los cruces que tiene Berlanga me gustan, son cruces picantes, pero encima con el Canelo, que tiene una mandíbula de acero, hermano. O sea, es complicado, ya te digo, en poder. ¿A quién le vas en poder? Al Canelo. O sea, no te voy a dar mucha vuelta. En poder de puño, le voy a Canelo. En inteligencia arriba del ring, lo que vive Berlanga también, me parece un tipo muy pensante. Un tipo que no va para adelante como loco por ir. Es un tipo que espera el momento, que amaga, que quizá empieza caminando y después empieza a llevar al rival. Pero también, adelante lo tiene a Canelo, que es un tipo que para mí es inteligentísimo. Es muy inteligente arriba del ring. Demuestra que sabe lo que hace, que tiene defensa, que tiene fundamentos arriba del ring. También, ¿a quién te va en inteligencia? Me voy a Canelo. Aguante, quijada. Canelo demostró que tiene las mejores peras que existen en el boxeo hoy en día. Lejos, pero lejos. Y Berlanga, velocidad y alcance. Acá, en velocidad, pienso que es más rápido el Canelo. Y en alcance, tiene la ventaja Berlanga. Creo que tiene 1.85 y 1.85 de las dos. 1.85 de altura y 1.85 de alcance. El Canelo creo que tiene 1.73 y 1.79. No, de altura el Canelo 1.71 y 1.79 de alcance. Así que bueno, ahí tiene la ventaja Berlanga. A ver, yo nunca pienso que le voy a faltar el respeto al boxeador o decir, no, este es un muerto. No, para nada. Berlanga claramente no es un muerto. Pero en mi opinión, yo no lo veo con chance de ganar al Canelo. Lo veo casi que imposible, hermano. Veo al Canelo superior en todo. No entiendo la manera. Porque vos me decís, ponele la pelea anterior, Munguía. No, pero Munguía era otra cosa. Munguía era un tipo, era un boxeador que ya había tenido rivales de renombre, que los había pasado bien. Un boxeador que había aguantado golpes, que tenía quijada. Un boxeador que pegaba y que era fuerte. Yo personalmente, con Berlanga eso no lo siento, no lo veo. Y vos me decís, ¿y con Canelo? No, amigo. Va, no sé, yo personalmente no lo veo. No lo veo. O sea, pienso que tienen 10 peleas y 11 las gana Canelo. O sea, y me decís, che, ¿y cómo es esta pelea? Y yo pienso que va a ganar Canelo. ¿Cómo? Y antes del límite, seguramente, muy probablemente. No lo veo a Berlanga todavía con la experiencia o los recursos necesarios como para poder complicarlo al Canelo. Porque ya te digo, no es un tipo que sea, que tenga un boxeo increíble, un boxeo que al estilo, por ejemplo, B-Ball, que de repente no te deja entrar, que tiene un paso péndulo tremendo, que te boxea desde afuera, que te camina, como lo complicó al Canelo en su momento. Y tampoco es un tipo que tenga una pegada que decís, che, hay que respetarle la pegada. Eso en Berlanga no lo veo. Tampoco lo veo un estilo Mayweather, o sea, un estilo elusivo que lo complica a Canelo. No veo eso tampoco. O sea, no encuentro maneras en las cuales Berlanga le pueda llegar a ganar a Canelo. A ver, mete un volado, pum, lo sienta. No lo sé, es boxeo, puede pasar cualquier cosa. Pero ya te digo, para mí pelean 10 veces y las 10 las gana Canelo. Ojalá que sea una pelea entretenida. Yo espero que sea una pelea entretenida. Eso es lo que queremos todos, me parece. No tengo duda que Berlanga debe estar haciendo el campamento de su vida. Se debe estar preparando como nunca. Una de las cosas a favor que hay que decir es que Berlanga es un supermediano que ya hace, creo que 8 peleas que viene peleando un supermediano. No es un boxeador que de repente estaba peleando como en su momento Charlo, que estaba peleando en Super Welter y subió a supermediano. No, es un boxeador que ya viene asentado en supermediano. Pero no lo sé, amigo. Yo, sinceramente, si vos me decís, che, ¿a quién le jugás? Y al Canelo. Con los ojos cerrados. Vamos, con Canelo. Que a Canelo. Pero bueno, esperemos que salga una buena pelea. Eso es lo que más deseo. La pelea es el sábado que viene, 14 de septiembre. Va por DAZN.
Abajo te dejo un enlace que te podés suscribir ahí a Dazn con el pay per view. Si compras el pay per view, tenés una semana gratis de Dazn. Así que eso, si querés, lo podés hacer. Si lo haces desde ese enlace, a mí me ayudás un montón. Y eso, amigos, esta semana volvemos a subir mucho video, mucho contenido. Empezamos de nuevo los streams en Twitch. Vamos a estar martes y jueves seguro. Y después les voy a ir avisando ahí también en Instagram cuando voy prendiendo. Y eso, amigos. Contame vos cómo ve la pelea, si lo ves con chances a Berlanga, si crees que claramente el favorito es Canelo. Hasta acá el video de hoy, espero que esté muy bien y nos vemos la próxima.